Cipriana Guamanía Nampa tiene 63 años. Es del pequeño distrito de Sancos, en Ayacucho. Ayacucho fue la región del Perú más golpeada por la violencia desatada por los subversivos maoístas, de Sendero Luminoso, y por la represión indiscriminada de las fuerzas del orden entre los años 1980 y 2000. Hace 25 años los infantes de Marina detuvieron a su esposo y hasta hoy su paradero es desconocido. Por la verdad, por la justicia. Cipriana nuevamente se alista. Retorna a Huanta. El fiscal provincial de la zona ha ordenado la exhumación de una fosa común en el cementerio de la localidad. Rigoberto Tenorio, su esposo, puede estar en una de las fosas. Me voy a irme a Huanta a ver esa fosa que van a desenterrar. Ojalá que Dios me acompañe y que pueda encontrar el resto de mi esposo. De todas maneras, pido a Dios que mi viaje me acompañe a mi esposo. Cipriana, pese a los 25 años transcurridos, mantiene firme la convicción que hallará a su marido. En mi mente se me ha metido de que voy a ver, aunque sea un pedacito de su ropa, y de cualquier forma voy a encontrarle él, o sea, sus restos de él, para decir sí, acá estaba mi esposo. En el fondo de su alma sabe que su esposo está muerto, pero no descansará hasta enterrar sus restos para así procesar el duelo 25 años después. En este lugar fue desaparecido mi esposo, detenido por los infantes de la Marina. En este lugar se cuadran 3-4 convoys de la Marina que venía de un caserío de acá arriba. Recordar este momento es muy triste. Estoy viviendo ese momento. Estoy viéndole cuando a mi esposo se lo llevan. Y cuando le suben al carro le maltratan. Le pisaron, le pusieron en el piso del carro y luego le pisaban. Solo eso recuerdo. Y hasta hoy han pasado 25 años. Sigo buscando y recorriendo también el lugar donde se lo llevaron por siempre. La mayoría de los cuerpos presentaban orificios de arma de fuego en la parte del cráneo. Significa, según los expertos, que estas personas habían sido ejecutadas, ya sea de rodillas o cuando la cabeza se encontraba en el suelo. Durante los primeros años de la década de los 80, el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, se levanta en armas. El Estado responde enviando contingentes militares a la zona de conflicto. Huanta sería la provincia con mayor número de víctimas desaparecidos, torturados y asesinados. Sendero Luminoso va adquiriendo espacios de poder y controla zonas geográficas importantes, sobre todo en el sur andino. El resultado, 70.000 muertos y desaparecidos en 20 años de guerra. Hermanos, hermanos, no nos acobardemos, pues. Yo nunca me he acobardado. Aquí, en Lima, donde voy, siempre voy gritando por la justicia, por la verdad, por la justicia y por la aparición, aunque sea su resto de mi esposo. Y por último, hermanos, por la reparación, que nuestro gobierno tiene derecho a repararnos. Que tantos niños huérfanos, tantas madres, tantas viudas, así como yo, afrontando como sea la vida. Rigoberto Tenorio Roca, el esposo de Cipriana, tenía 40 años cuando fue detenido. La locura y la espiral de violencia que desató Sendero Luminoso hace imposible comprender por qué la Marina detuvo y desapareció a un hombre que se dedicaba a enseñar instrucción premilitar en un colegio de Huanta. Se presume que el señor Rigoberto Tenorio Roca habría estado brindando información o colaboración a este grupo subversivo Sendero Luminoso. Sin embargo, esa información ha sido totalmente desmentida por los familiares de Rigoberto Tenorio Roca, por la esposa de Rigoberto, así como por el director de la institución donde trabajaba. Cipriana y Rigoberto formaban parte de una clase media provinciana muy aspirante. Tenían una tienda de abarrotes en Macachacra, a 40 minutos de Huanta. Los militares la querían matar a ella también. Desde el momento en que su esposo desapareció, Cipriana había estado haciendo demasiadas preguntas. Ha sido muy complicado, es que cuando le desaparecen a mi esposo, yo me voy a la capital, a Lima, y donde no tenía dónde vivir,
dónde tener a mis 8 hijos y no tenía un trabajo. Y eso para mí ha sido muy fuerte. Y es más, cuando nosotros acá en Huanta teníamos lo suficiente, y allá cuando llegamos nos faltaba para todo, y había momentos que no teníamos ni para poner. Se instaló en un arenal en Lima y a punta de coraje sacó a sus hijos adelante. Ya no tengo ese apoyo de pareja, y entonces eso todo cae. Incluso el estado económico, moral, en todo sentido. Y entonces la vida, de repente tienes que armarte de coraje, de mucha fuerza para poder seguir caminando, porque hay un compromiso con los hijos. Cipriana Guamaní Arampa ha vuelto a Huanta. Ha entregado a la fiscalía la sangre necesaria para las pruebas de identificación a través del ADN. Y espera que esta sea la última vez que tenga que estar al costado de una fosa viendo cómo huesos, pelos y ligamentos son desenterrados por los antropólogos forenses. Porque a la hora de recuperar a las víctimas, las vamos a recuperar ya en estado esqueletizado básicamente, y después de 25 años muchas veces el tejido óseo ya está también bastante deteriorado. Sobre el tiempo y las pruebas forenses determinarán si Cipriana debe finalmente dejar de caminar, pues tras 2 décadas de hacerlo sin descanso, sus pies comienzan a estar muy cansados. Y siento que está conmigo, solamente mi persona, no sé cómo me sentiría si lo viera. Sí, siento, está con nosotros. Él me protege.